nosotros felicitamos al candidato ganador, a los candidatos ganadores, pues lo hicieron en buena vida, como se hace en la democracia. Nosotros, el pueblo dominicano, espera mucho de las nuevas autoridades. Nosotros como oposición estaremos en la mejor disposición de ayudar a que las cosas salgan bien, porque primero está la República, primero está la población dominicana y después están los intereses políticos.